So, ¿quieres saber cómo hacer dinero fácil y rápido? Yo soy Andrés Arroyo y bienvenido a mi canal de YouTube. La respuesta próximamente. So, primero que nada, bienvenido a mi canal de YouTube. En este canal yo tengo un montón de cosas. Tengo bromas, tengo carreras, tengo vlogs, tengo gameplays, tengo filmaciones, tengo un montón de cosas. Y este es el primer video que yo estoy haciendo de un playlist que me imagino que serán cosas que podamos aprender, cosas nuevas. Pero bueno, so, esto es algo que yo he estado haciendo ya varios años. Me lo enseñó un amigo en la universidad y he estado haciéndolo semanalmente. Pero bueno, vamos a empezar en el video. Las tres aplicaciones que vas a necesitar para que esto funcione es Robinhood. Robinhood es una aplicación que te va a permitir comprar y vender acciones más fácilmente. Yo recomiendo que para Robinhood solo usen las acciones pequeñas, como lo que estamos usando ahora, lo que vamos a hacer en este video, que son acciones que le llaman penny stocks. Las acciones grandes, que son Apple, Amazon y estas compañías gigantes y son $1,000 por acción o 200 y qué sé yo, yo diría que mejor siéntate con un consejero financiero, creo que se llaman así. Simplemente te va a decir cuáles son las acciones que deberías, ¿sabes?, meterle dinero. La segunda aplicación va a ser Penny Stocks. Penny Stocks es una aplicación que te va a dar saber cuáles son las acciones que están menos de $1 y con más volumen. So, básicamente, estas son las acciones que están más calientitas, que son menos de $1. Esa es la aplicación que vamos a usar. La tercera aplicación es Stock Alert. Esta aplicación te va a dejar saber cuándo tienes que vender, cuándo estás en peligro de perder chavo y tienes que vender. So, son tres aplicaciones. Robinhood, Penny Stock, Stock Alert. Esas tres. Estoy dejando llevar por iPhone. No sé cómo son en Android, pero creo que Robinhood está en Android. Estas dos que están aquí, lo más seguro puedes encontrar una aplicación que haga el mismo trabajo. So, vamos a empezar. So, aquí tengo mi teléfono y lo que voy a hacer es abrir la aplicación de Robinhood. So, aquí abrimos la aplicación de Robinhood. Como pueden ver, tengo $60.25. Ok, les voy a explicar por qué tengo $60.25. Quería comprar Red Dead Redemption, que salió, Fallout y un par de juegos de PlayStation, porque eso es literal lo que yo hago. Vamos a volver a lo que les estoy enseñando. Aquí a la izquierda es el Buying Power del portafolio. El Buying Power es el dinero que yo tengo ahora mismo para poder comprar acciones. El portafolio es cuando, el portafolio es el dinero que yo voy a tener invertido en las acciones que yo voy a estar ganando y perdiendo. ¿Qué va a ser el próximo paso? Pues ahora mismo estoy en $60.25, tengo que buscar una acción. ¿Cómo encuentro esas acciones? Penny Stocks, la segunda aplicación que les acabo de decir. So, ahora voy a ir a Penny Stocks. So, abro Penny Stocks, estoy en la aplicación de Penny Stocks, voy a clicar acciones debajo de $1, que es lo que está Stocks Under $1, y voy a buscar el volumen más alto. Vamos a buscar a las acciones que son las más ganadoras, que son los gainers, y estas son las acciones que son. So, usualmente yo busco por el volumen que esté, So, usualmente yo voy a buscar el volumen que esté por los millones, porque, saludo al corillo, porque me acaban de mandar un mensaje. Pero anyways, usualmente estoy en las aplicaciones. Ahora no puedo pensar porque viste lo que ustedes hacen. Si ustedes están viendo este video, viste, me dañaste el video. So, saludito a ti. Pero anyways, estas son las acciones que ahora mismo están calientes y están menos de $1. Como pueden ver, la más barata es 37 centavos, la más alta, 98 centavos. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la de arriba, que es simplemente, si me duele el hombro, yo no me dejo llevar por mucho por estas gráficas. So, simplemente dar un vistazo a esta gráfica que está aquí en este stock y la buscamos en Robinhood. Eso es lo que yo hago. So, yo vengo y estaría buscando, la DTR, que es la primera. Como puedo ver, está bajando, pero eso en realidad no me importa si está bajando por cada mes o le está yendo mal, le está yendo bien, qué sé yo, porque yo solo la voy a tener por menos de una semana. Yo la vendo Robinhood. Estén atentos. Robinhood usualmente tarda 3 días en lo que te da para atrás el dinero que tú vendiste.
So, básicamente puedes comprar en el mismo día. Ahora, cuando vendas, tardas 3 días en lo que te dan ese dinero dentro de la aplicación. Yeah. So, esta no me convence, pero actually hay que velarla porque mira, estaba donde está subiendo. Ok, so DTRM es una que tenemos que tener en mente. Esta subió de cantazo y ahora parece que está bajando. No me convence. There puede ser. No se ve tan mal. Now está bajando. Fio se ve estable. Eso es algo que me gusta. Usualmente, si tienes suerte, cuando la busques la semana que viene, pues serán diferentes. Y hay unas que te las puedes encontrar sí subiendo. Pero hoy o esta semana, pues me tocó esta. So, esta se ve estable. Yo voy a checar FIO, que es P-H-I-O. Ok, voy a buscar ahora mismo en el stock. La busco en Robinhood. Estamos ahora en Robinhood. P-H-I-O. FIO. FIO Pharmaceuticals. Ok. Farmacéuticas. Vamos a la semana. Como pueden ver. Wow, ok, esta me gusta. Nos vamos a quedar con esta, literal. Y es la más barata, duro. Como pueden ver, esta línea que está aquí en el medio es lo que pasó con el presidente. Creo que lo expliqué en el video. Pues cerraron la bolsa de valores. So, todas las bolsas de valores se quedaron estables. So, como pueden ver, este es un sub y baja. Me gusta porque la línea, ¿ves cómo va? So, yo puedo vender este y comprar rápido. Un mes, 3 meses, un año, 5 años. Está bajando de cantazo en 3 meses, un año y 5 años. Pero no me importa porque literal yo solo la voy a tener por 3 días. La voy a comprar el lunes, voy a vender el miércoles. ¿Me entiendes? Es un jueguito rápido. So, vamos a decir que voy a comprar esta. Le doy a Watch, ¿verdad? Le doy a Watch, a P-H-I-O. Fio Pharmaceuticals, ¿verdad? Voy al dashboard y ahora me va a salir este. Oh, yo tenía otra cliqueada. Déjame borrar esta, que es la NGD que yo tenía. Ah, esto es otra de las de allá. Yo estaba velando otra, ¿viste? Tienes que estar atento de todas las acciones que estén pasando, porque hasta esta aplicación a veces no te va a decir todas las que están calientes. O simplemente viendo las noticias, mira, a esta tienda le va a llegar o un zapato nuevo o algo que va a causar muchas compras en esa tienda. So, hay otras acciones de menos de $1 que puedes estar velando ya desde semanas, ¿me entiendes? Que tú digas, yo creo que en 4 semanas yo voy a invertir en esa porque va a empezar a comprar en esa tienda de cantazo, ¿me entiendes? Pero anyways. So ahora tenemos la PHIO en el watchlist. Y tenemos los $60.25. So, ¿qué pasa? Cuando yo compré acciones de PHIO, pues aquí en el dashboard te va a decir si has ganado en ese día o en ese momento. Literal es cada 5 segundos. So, en ese momento te va a decir si estás ganando o estás perdiendo. Con el signo de sumar y el signo de resta. No te lo puedo enseñar ahora porque estoy grabando esto a las 7 de la noche y simplemente cierran la bolsa de valores a las 5:30 y abren a las 9:30 todos los días. 9:30 de la mañana, 5:30 de la noche. Yeah. So, $60.25 y va a estar subiendo y bajando. Para comprar, simplemente cliqueas la acción, ¿verdad?, que quieres comprar y le das a buy. So, voy a darle a buy. Ahora mismo recuerda que tengo los arriba, me dice los $60.25. So, como yo, ese dinero es para invertir, obviamente yo voy a invertir todo ese dinero en esa acción. ¿Por qué? Porque esa acción ahora mismo está en $0.37. Pero mañana puede hacer que de esos $0 de, con esos $0.37, con esos 37 centavos, mañana puede ser que suba a 40 centavos o 50 centavos. Y si yo metí
los $60. En esa acción, oh my god. Saludo también a Yeli y a Carla por estar escribiéndome. Pero anyways, so. Si tú metes todos esos $60 en estas acciones, que son 37 centavos, mañana pueden estar en 40 centavos, 50 centavos, si tienes suerte, o un dólar, ya sé cómo funciona. Yo lo que hago, usualmente porque no quiero hacer las matemáticas, soy un vago, le meto un número estúpido de cuánta cantidad yo quiero de esa acción, solo para que me salga un mensaje que me explique la cantidad exacta que yo puedo comprar para esa acción. So, ahora mismo con $60 y 25 centavos yo puedo comprar 153 acciones de PHIO. So, yo vengo, le doy a cancel, pongo 153, review y compraría. Solo tengo que darle swipe up to submit. Obviamente no recomiendo, bueno, pueden hacerlo, pueden comprar cuando la bolsa de valor esté cerrada, pero ¿por qué hacerlo? Yo mejor a la segura y compro cuando sean después de las 9 y media de la mañana o a las 5 y media. Pero como les expliqué, Robinhood tarda 3 días en darte el dinero para atrás después que tú vendiste. So, ¿qué yo hago? Compro los lunes, vendo los miércoles o los martes, ¿entiendes? So, de lunes a miércoles yo estoy pendiente a la bolsa de valores. Después pasa miércoles por la tarde o por el día, jueves, viernes, y ya para el próximo lunes tengo el dinero ready para hacer lo mismo la próxima semana. So, ahora mismo lo que están pensando es, shit, so tengo que estar pendiente cada segundo si estoy ganando o perdiendo. No, ¿por qué? Porque ahora vamos a usar la última aplicación. La última aplicación es Stock Alerts. Alert, le doy a Price. Puedes llevarte por ciento o lo otro, pero yo usualmente me voy a llevar por la cantidad de la acción. So, yo voy a decirle que me deje una alerta cuando está debajo de, si yo la compré a 37 centavos, pues que esto me deje saber cuando está debajo de 38. Así, pues básicamente cuando llegue a 38, yo vendo porque sé que lo próximo es que va a llegar a 37 y empieza a perder. So, yo le dejo saber a la aplicación que me diga cuando yo estoy a punto de perder para yo vender y nunca perder. Así nunca perdemos, ¿viste? Lo otro es que puedes setear cuando está por encima. So, así tú puedes vender. Ahí yo lo haría por ciento, en verdad que sí. So, yo vengo y digo, 5% es bueno, ¿me entiendes? Bueno, todo es bueno porque estoy ganando, pero yo diría, mira, cuando está en 5%, manda una alerta y simplemente me da saber para yo vender, ¿me entiendes? Pero eso depende en ti, porque recuerda, como yo les dije al principio, es tu dinero, tú haces lo que tú quieras con tu dinero. Pero anyways, ese fue el video por hoy. Dale like si te gustó, comenta si tienes algunas preguntas, voy a tratar de responderlas cuando pueda. Miren, esto es algo que yo estaba haciendo cada semana, en verdad que como les dije, me funcionó, quería compartirlo con ustedes. Espero hacer este playlist más a seguido y irles enseñándole cosas que yo hago o sé que les pueda enseñar, que les pueda facilitar sus vidas.